Alegrémonos en el Señor. Hoy festejamos a María, nuestra corredentora y nuestra reina, bajo la advocación universal de Nuestra Señora del Carmen. Ella es camino de unidad, impulso de liberación, promotora de descarriados, protectora de los pescadores y abogada de los moribundos. A través de la devoción del escapulario, los cristianos descubren en esta sencilla prenda protección, defensa y presencia maternal de que sale a nuestro encuentro para ofrecernos a Jesús, causa de nuestra verdadera alegría. De pie para recibir a los ministros. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Te saludamos, Santa Madre de Dios, porque diste al mundo al Rey que gobierna para siempre el cielo y la tierra. Bienvenidos todos, hermanos, presentes y televidentes a esta celebración de la Virgen bajo el título del Carmen. No importa el título, siempre es María, la Madre de Jesús, la Madre de la Iglesia, nuestra Madre. Y hablar de nuestra Madre, a cualquier hijo se le salen las palabras en la boca, ¿verdad? Pues lo vamos a ver. Pero antes, con limpieza de corazón y con humildad sincera, pidamos perdón de nuestras culpas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros.
oremos. Te suplicamos, Padre, que nos ayude la gloriosa intercesión de la Virgen María y con su protección podamos llegar a Cristo, monte de la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En su propósito de animar al pueblo que permanece aún en el exilio, Zacarías representa a la ciudad de Jerusalén ya reconstruida. El Señor vendrá a habitar en ella y será de nuevo su morada, lo cual debe llenar de gozo a sus ciudadanos. Escuchemos. Primera lectura. Lectura del profeta Zacarías. Alégrate y goza, hija de Sión, que yo vengo a habitar dentro de ti, oráculo del Señor. Aquel día se unirán al Señor muchos pueblos y serán pueblo mío. Habitaré en medio de ti y comprenderás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. El Señor tomará posesión de Judea sobre la tierra santa. Y elegirá de nuevo a Jerusalén. Calle toda carne ante el Señor cuando se levanta en su santa morada. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, y su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y en descendencia por siempre. Amén.
La respuesta de Jesús en el Evangelio de Mateo, se descubre la nueva maternidad de María. Ella no es solo la madre de Jesús, es símbolo maternal de la nueva humanidad. Madre del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. De pie para la lectura del Evangelio. Antes cantemos el Aleluya. El Señor es en tu corazón, en tus labios, para que dignamente anuncie su Evangelio en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó. Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos presentes y televidentes, lo primero doy gracias a Dios porque un año más me ha permitido celebrar las honras, los honores, las gracias de la primera y genial criatura que Dios hizo, su madre, la madre de su Hijo. Madre de la Iglesia y madre nuestra. De la cual un enamoradísimo de la Edad Media, esa que tanto rechazan y llaman obscurantista, pero es la edad que parió a una Europa cristiana, algo grande y genial que no cabe en la cabeza de muchos porque creen que todo es de aquí abajo. Había ya en la Edad Media enamorados de la Virgen. ¿Qué digo en la Edad Media? Escucharon el Evangelio, ¿verdad? Ya viviendo Jesús y predicando Jesús, le dijo una mujer, bendito los pechos que te alimentaron. ¿Qué escuchamos hoy en el Evangelio? Oye, está ahí tu madre y tus hermanos. Ya el pueblo en tiempo de Jesús reconocía quién era la Virgen. Y en Pentecostés, que nos dice el evangelista Lucas, estaban todos reunidos con la María, la madre de Jesús, y descendió el Espíritu Santo. Pues hubo en la Edad Media un enamorado de la Virgen,
San Bernardo, que habló de la Virgen bellísimo. Era un tremendo orador, un monje, y dijo estas palabritas que espero que no se les olviden. De María nunca hablaremos suficientemente, aunque hablemos bien. Mal no se puede hablar. El texto original de él es de María nunquam satis, de María nunca salvará suficiente. Pues de esa voy a hablar. Pero para que entendamos como de costumbre lo que hablo, porque yo hablo para que me entiendan, vamos a empezar desde el principio con algo. El escapulario del Carmen, que hoy celebramos de una manera especial, la medalla milagrosa, la medalla de San Benito, el escapulario del Sagrado Corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Los 9 primeros viernes de mes, los 9 sábados primeros de la de Fátima, todo, todo, todo esto es religiosidad popular auténtica, auténtica. No es liturgia, que es otro nombre muy distinto y que es cuando es Dios nada más, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el que interviene. Aquí son los santos a los que tenemos devoción. Los protestantes no admiten la devoción a los santos, porque supuestamente los santos no nos ayudan en nada y la Virgen tampoco. Sin embargo, dejando mucho por el medio, ¿se acuerdan el primer milagro que hizo Jesús en público cuando empezó a predicar el Jordán? Fue el milagro de convertir el agua en vino en las bodas de Caná. ¿Quién se dio cuenta de que no tenían vino suficiente? María, María. ¿Quién se dirigió a Dios, su Hijo, para que supiera, en fin, mira, no tienen vino, etcétera? María. Ah, no, pero Jesús le dijo, no es mi hora. Está bien, si lo quieres interpretar así porque no quieres darle ni un besito a la Virgen, allá tú. Es como si tú negaras un beso a tu madre. Jesús no escuchó más palabras de su madre, pero había escuchado en el corazón el deseo. Y que dijo María, no se dirigió a Jesús, se dirigió a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Ese mismo fue el eslogan que tuvimos aquí en el gran altar en Plaza de las Américas cuando vino San Juan Pablo II. Hagan lo que él les diga. ¿Y qué les dijo Jesús sin intermedio más que de María, que fue la que sugirió? Llenen las tinajas de agua. La llenaron. Está llena, completa. ¿Las 5? Las 5. Ok, pues muy bien. Ahora sirvan al maestro de ceremonias. Y el maestro de ceremonias, que era un perito de prueba de vino, etcétera, etcétera, probó el vino y le dice al novio, oye, tú estás desgraciando mi profesión, tú me estás deshonrando. ¿Qué va a decir la gente de mí? Que no sé escoger. Has dado el durante todo este tiempo, al principio, vino cualquiera. Ahora, al final, es que me traes el buen vino. Hombre, por Dios, ¿por qué no me lo ocultaste? El pobre novicio, yo no sé de dónde viene. Pues venía de Jesús, que hizo un milagro, porque María intercedió. Hoy todavía los protestantes la respetan un poquito, pero no mucho. Y no quieren devoción, etcétera. Nosotros no adoramos a la Virgen en ningún título ni igual, nada, nada, nada. Es criatura, pero sí tenemos para ella una veneración excepcional, súper soberana. Hiperdulía, un culto a una mujer excepcional, que no es Dios, que es criatura nada más. Por tanto, no la adoramos.
la veneramos. ¿Quedó claro? El que no quiera tener ni un besito para su madre, ahí das cuenta. Yo a mi madre todavía la beso en la foto. Pues voy a hablar de algo que, como dije antes, está regado por todo el mundo. La devoción al escapulario, la medalla milagrosa, la medalla de San Benito, los nueve primeros viernes, etc. Son auténtica religiosidad popular y lo que tenemos que hacer es vivirla, vivirla. No materialmente la cosa, no, internamente. Porque esa es la nueva evangelización. Cuando no hay tiempo, tu príncipe, el Papa San Juan Pablo II, dijo que había que hacer una nueva evangelización, aclaró bien, 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 bien detalladamente. No nueva fe. La fe no cambia, ni puede cambiar. La fe la explicó Jesús detalladamente. Él es la revelación total del Padre. Y los apóstoles que le escucharon lo escribieron. Y San Juan añadió todavía más, escrito todo esto en el Evangelio, para que creáis que lo que os enseñamos es lo que enseñó Jesús. Pero hay tantas cosas de Jesús y tantas, que si yo me pusiera a escribirlas todas, no habría libros en el mundo. Por tanto, la mente de ustedes esté clara. Santo Escapulario, Medalla Milagrosa, primeros viernes, etcétera, 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 son auténtica devoción, auténtica vida cristiana, religiosidad del pueblo. Antes incluso los pueblos, ustedes se acuerdan, algunos son un poquito jóvenes, otros son menos jóvenes. ¿Cómo eran las fiestas patronales? Lo primero era misa. El sacerdote, sus ayudantes y todo el pueblo, autoridades civiles, autoridades eclesiásticas, la misa lo primero, lo primero, lo primero. El culto a Dios y en él a todos los santos. Después venía lo otro, suave, social, el baile, el otro, las picas, lo otro, todo. Hasta los gallos. Y se celebraba por todo el pueblo. Hoy las fiestas patronales son todo laicas. Hemos eliminado a Dios de lo que el pueblo vive y siente. Este es el gran problema. Pues yo repito e insisto, todo eso que os he dicho, escapulario y demás, son verdaderos actos de religiosidad popular que hay que explicar. Pero para que no digan que habla el padre Merino, voy a leer. Este es un librito que yo luego les digo. Dice el Papa Pío XII, nadie ignora de cuánta eficacia sea para avivar la fe católica y reformar las costumbres, el amor a la Santísima Virgen, Madre de Dios, ejercitado principalmente mediante aquellas manifestaciones, las que he dicho, de devoción popular que contribuyen de modo particular a iluminar las mentes con celestial doctrina y a excitar las voluntades a la práctica de la vida cristiana. ¡Qué lindo y qué bien! Entre estas debe colocarse ante todo la devoción al escapulario de los carmelitas, porque es de las más antiquísimas que hay del Monte Carmelo en Oriente ya. Después vinieron otras con el mismo valor. Que por su misma sencillez al alcance de todos y por los abundantes frutos de santificación que aporta, se haya extensamente divulgado entre todos los fieles cristianos. Porque es la reina del mar. Y casi todos los pueblos tienen costas con el mar. Es la reina de los pescadores, hasta de la marina, etcétera, etcétera. Es el mar. Hay que ver en España las procesiones de los pueblos que están junto al mar. Preciosas procesiones. Y si es de noche, con iluminación. El pueblo entero lo vive. ¡Lo vive! El escapulario de los carmelitas, que por sí misma sencillez, etcétera, alcanza, aporta
abundantes frutos de santificación que aporta se haya extrañamente divulgado entre los fieles cristianos. Y en verdad, no se trata de un asunto de poca importancia, sino de la consecución de la vida eterna en virtud de la promesa hecha, según la tradición, por la Santísima Virgen a San Simón Stock, general de la orden. Se trata, en otras palabras, del más importante entre todos los negocios del mundo, de llevarle a cabo con seguridad. Es ciertamente el santo escapulario, la medalla milagrosa, los viernes primeros de mes, etc. Todo esto que he dicho que son religiosidad, pero todas como librea mariana y señal de protección de la Madre de Dios. Mas no piensen, ojo, aquí está el meollo, no piensen que los que visten esta librea podrán conseguir la salvación eterna abandonándose a la pereza, a la desidia espiritual. Hay que vivirlo. El escapulario no es llevarlo ahí ya. No, no es un amuleto, ni menos una santería. ¿Ok? La medalla milagrosa no es un amuleto. Y el que dice yo hice los 9 primeros viernes, ya no me condeno. Si es un sinvergüenza, se va para el infierno. Todos los carmelitas, por tanto religiosos o cofrades, reconozcan en este memorial de la Virgen un espejo de humildad y castidad. Vean en la forma sencilla de su hechura un compendio de modestia y candor. Vean sobre todo en esta librea que visten cada día y cada noche, en esta medalla que llevan colgando, significada con simbolismo elocuente la oración con la cual invocan el auxilio divino. Reconozcan por fin en ella su consagración, en la medalla, en esto, en lo otro, todo, la consagración al Sagratísimo Corazón de la Virgen Inmaculada por nos, el Papa, recomendada recientemente. Además, esta Madre piadosísima no dejará ciertamente de interceder ante Dios según la tradicional promesa del llamado privilegio sabatino. El privilegio sabatino es que el que tiene el escapulario del Carmen, no importa el día que muera, al sábado siguiente a su muerte ya está en el cielo. Es la promesa, etc. Pero vivida como dijimos antes, ¿eh? No por perder el escapulario y ya. No. Para que aquellos de sus hijos que hayan despiadado sus faltas en el purgatorio consigan cuanto antes el eterno descanso de la patria celestial. Esto lo dice no el padre Merino, esto lo dice el Papa Pío XII. Podríamos seguir hablando, pero me han puesto la tarjeta ahí y ya estoy nervioso. Puede ser que alguno les diga alguna vez, bueno, ¿y para qué cargas esa medalla ahí? ¿Por qué es escapular? ¿Qué? Les voy a hacer una pregunta como gallego. Todos ustedes tienen el celular. ¿Cuántas fotos de su familia, sus hijos, su marido, los entornos, las ceremonias, cuántos tienen en ese celular? ¿Y para qué? Padre, ¿cómo que para qué? Para recordarlos, para tal. Y que yo lleve el escapulario, ¿qué? ¿Te ofende? ¿Te molesta? Pues le llevo para saber que soy de la Virgen. Que donde quiera que me meta no haga una... Ni con chat ni sin chat. No haga nada absolutamente indecente. Me alegro que os riáis. Porque significa que habéis entendido perfectamente lo que he querido decir. Que vuestras devociones bien llevadas, bien vividas, no importa que sea esta, la otra, pero bien vividas, nos lleven a recordar a la Madre de Dios, la criatura más bella del mundo después de la humanidad de Cristo, la criatura más grande, la que se merece todo, menos adorar. La que además
es madre de mi iglesia. Mi iglesia tiene madre. ¿Y qué madre? Mi madre. Por Dios. Esto es lo que tenemos que vivir. No se preocupen. Cumpliendo bien, bien todo esto, están ustedes en la nueva evangelización. Porque si cada vez le dan más valor a estas cositas, las llamamos los teólogos, y no yo solo, sacramentales. Y voy a explicar la palabreja para que la entiendan bien. Sacramento es algo que se realiza, se ve, se percibe, físico, externo, pero que lleva dentro algo misterioso, interno, que no vemos. Por poner un ejemplo que entiendan bien. En el bautismo usted oye al sacerdote o al diácono las palabras. Usted ve las ceremonias que hace y usted ve también que dice fulano, fulana, yo te bautizo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todo eso lo han visto ustedes. Lo que no han visto es que esa criatura dejó de tener pecado, es nueva criatura, nueva creación de Dios y heredero del cielo, además de hijo de Dios. Eso no lo vemos, pero está palabra de Dios. En el Génesis, ¿cómo hizo Dios el mundo? Y dijo Dios, hágase la luz, se hizo la luz. Jesús, lo mismo. Dios no necesita maniobras, es la palabra y lo constituye todo. ¿Entienden? Okay. El sacramental es aquel que no es por la palabra. Que tú dices las palabras del rosario, del tal, del cual, de los viernes, todo eso. Y con mucha devoción tuya interna, Dios lo recoge. No es palabra directamente de Dios, pero es palabra buena a Dios, suplicarle a los santos. Y tiene su eficacia también, aunque no sea sacramento. Es una ayuda. El agua bendita que tenía tanta Santa Teresa, tanta devoción, la bendice el agua bendita y sirve para expulsar demonios, para tal, incluso para beber, para salud. Y se llama sacramental, no sacramento. Pero bueno, como me han hecho otra vez la señal, hemos terminado, gracias, y seguiremos informando, pero con algo que ustedes entiendan, se animen y sigan viviéndolo, viviéndolo. La medalla, los viernes, el escapulario, todos son buenas señales, bien vividas y entendidas. ¿Está claro? Muchas gracias. Que Dios nos bendiga. Continuamos la Santa Misa. De pie, por favor. Señor y Padre nuestro, confiando en tu inmensa bondad y sabiduría y en la información que nos dan también nuestras escrituras, nuestra teología, nuestra revelación, etcétera, de la ayuda e intercesión de los santos, especialmente de la Virgen María, te hacemos las siguientes peticiones. Juntos con María te lo pedimos, Señor. Oremos por la Iglesia, para que protegida por María pueda anunciar el Evangelio con valentía a todos los sectores de la sociedad. Oremos. Junto con María te lo pedimos, Señor. Por nuestro pueblo, tradicionalmente devoto de María, para que sea ella quien interceda por la vida y la conducta de los ciudadanos. Oremos. Juntos con María te lo pedimos, Señor. Por todos los devotos de la Virgen del Carmen, para que protegidos por el escapulario crezcan en la fe, caminen en la esperanza y se afiancen en el amor a Dios y a los hermanos, oremos. Juntos con María te lo pedimos, Señor. Oremos por los pobres, enfermos, tristes, los que no tienen casa o están sin trabajo, para que sean opción preferencial por parte de los cristianos y María sea consuelo de los afligidos, los ayude y sostenga en su esperanza, oremos. Juntos con María te lo pedimos, Señor.
por nuestros televidentes y por nosotros aquí presentes. Para que María presente nuestras intenciones al Padre, ya que Él nos ha destinado en Cristo a ser hijos de Dios, oremos. Juntos con María te lo pedimos, Señor. Oremos por la salud de nuestro arzobispo Roberto González, por Wanda Ortiz, Amelia Cuellar, Xiomara Varela, María Soto, Elmín Figueroa, Leonor Ortiz, Gloria Zaldaña, Carolyn Ventura, Edis Torrent, Nitza Díaz, Evelyn Ramos, Aida Raquel Caballos, Angélica Hip, perdón, Aida Raquel Ceballos, Angélica Jiménez, Militza Esteves, Aida Osorio Millán, José Bellavista Ríos, Gerardo González, Rafaela Ortiz, Aida Guzmán Villalba, Tío Pingüel de Wandy, Doña Juani Victoria, Felipe Nieves, Antonio Jiménez, Ana María Ortiz, familia Ortiz Torre, Lisi Portela, Doctor Ramón Portela, por la familia Román Nevares, a Wilda, Mario, Nidia. En acción de gracia por el cumpleaños de Ramón Romero, por una intención especial, por nuestros amigos de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, por el eterno descanso de Tomás Rivera Ortiz, Aida Irizarri Burgos, Norberta Clemente, Carmen Juana Ortiz, Edwin Díaz, Zulma Figueroa Colón, Severino Soto, María Nieves, Juan y Gaby Soto, Carmen González, Ena Heike, Gerardo González Ortiz, Milton Miró, Willy Craig, Víctor Benítez, Armando y Carmín Rodríguez, Carmen Luz Soto Río, oremos. Juntos, María, te lo pedimos, Señor. Especialmente por Hilda Soler, que va a ser operada mañana en la parroquia, y también por Wanda, aunque la han citado ahí ya, Wanda Ortiz, que va a tener una biopsia que le van a preparar porque han encontrado algo en el hígado. Roguemos al Señor. Y todo lo presentamos ante Jesús por las manos maternales de María. Que el Señor nos ilumine siempre y nos conceda lo que pedimos por Cristo nuestro Señor. Todo el corazón, la gloria.
hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo y acepta nuestras ofrendas para que, por intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de tu Hijo, sea atendido todo deseo y escuchada toda petición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, en esta fiesta de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Ella, como humilde servidora, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón, admirablemente unida al misterio de la redención. Perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, entonamos nuestro canto, proclamamos tu alabanza. Santo eres en verdad. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y confianza, recitemos la oración que Jesús nos enseñó a su Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. La paz contigo. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo, me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti.
Felicitaciones al coro. O parte del coro, pero los que están aquí y los que no han podido venir. Coro, amigos de Jesús, de la parroquia Santa Clara de Asís, Villafontana, Carolina. Felicidades y un aplauso para ellos. Gracias también, primero a Dios, también a nuestro diácono, que tan puntual está siempre en nuestras celebraciones, nos ayuda, y a toda la gente que está aquí presente y colabora con esto. Y también para vosotros, los que estáis lejos, no importa, estáis aquí, donde está un cristiano, está la iglesia completa. Y donde dice nosotros, dice yo, dice nosotros, porque somos una iglesia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Después de recibir los sacramentos celestiales, te suplicamos, Dios nuestro, que cuantos nos alegramos en la celebración de la Virgen María, a ejemplo suyo, colaboremos dignamente en el misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La misa ha terminado. Vayan en paz. Demos gracias a Dios.